como el estudiante Luis Bocanegra les dijo, nos da mucho gusto que hayan venido ustedes todos aquí para estar con nosotros. Yo quiero, antes de empezar con el programa, reconocer a varias personas que están aquí. Primeramente, Dean Teófilo Osuna. ¿Dónde está Teo Osuna? Teófilo está aquí. Él es uno de los encabezados aquí de la universidad, ¿eh? Así es que él es más o menos un mayordomo. Así es que Teófilo, yo lo quiero bastante a Teófilo, especialmente porque él viene de Couch. Teófilo, puro Jack and Fry. Y también quiero reconocer al presidente de esta universidad, el doctor Roberto Nelson. Dr. Nelson. Ok. Él es un mayordomo más grandecito. Okay. Y el presidente Nelson siempre nos ha soportado mucho, así como Teófilo Osuna nos ha soportado mucho con el trabajo aquí. Así es que les queremos dar las gracias a ustedes. Pero la gente más importante hoy, más importante que Teófilo Osuna y que el presidente de la universidad, vienen siendo los braceros y las familias que vinieron a estar con nosotros hoy en la mañana. Así es que todo este día va a ser para reconocer, por conducto de las historias de ustedes, qué fue el trabajo que se hizo, así como de braceros, y qué fue el impacto a la sociedad esta, porque nosotros muchas veces sí perdemos, yo creo, ese sentido, ¿verdad?, de la historia de nosotros y cómo vinimos a llegar aquí, cómo pueden ser gentes así, mexicoamericanos, que pueden ser profesores en las universidades. Eso no pasa sin el esfuerzo de ustedes. Y ustedes saben eso, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces no lo reconocemos. Lo que queremos hacer hoy es reconocer el esfuerzo de ustedes. Me dijo algo hoy en la mañana uno de los braceros, ¿eh? Lo tuve que escribir para poder leérselo bien. Me dijo un señor, no les voy a decir quién fue, que fue el señor Héctor Pérez. Me dice, cuando vinimos con los braceros, vinimos a darle hermosura a este lugar. Hoy no es para glorificar el programa de braceros. Hoy es para honrar y respetar las historias de ustedes. Se lo voy a pasar el micrófono a la profesora Alvarez. Mami, buenos días, mamá. Todavía ni saludo a mi mamacita. Viene y se sentó aquí adelante. Ahorita la saludo, le doy un besito. Pero quiero presentarles a la profesora Alvarez porque ella ha sido la que ha movido todo este esfuerzo como la líder que es ella, nos empujó para que nosotros viéramos más bien el trabajo y el esfuerzo que se hizo de los braceros. Es que se las quiero presentar a la doctora Stephanie Álvarez. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Me da mucho orgullo ver a tanta gente aquí. I think that's good. Aquí estamos en una exposición sobre braceros. Como sabemos, la historia de los braceros es una que es verdaderamente oculta, que no se ha contado. Pero esta exposición fue creada por una de las instituciones más importantes de los Estados Unidos, el Smithsonian. Y creo que en parte se creó sabiendo que esta historia es tan importante. Y no es importante solamente para todos ustedes como mexicoamericanos y latinos en los Estados Unidos, sino es tiempo que se entienda que esta es la historia de los Estados Unidos de todos. Y por eso trabajamos mucho para que se trajera esta exposición aquí. Y en particular, los estudiantes de Cosecha Voices, que fueron los que recaudaron todos los fondos para traer a esta exposición
y quisiera reconocer a esos estudiantes de Cosecha Voices ahora con un aplauso, por favor. Como dijo el doctor Guajardo, aquí estamos para honrar a ustedes, no el programa, sino a ustedes, porque fueron ustedes realmente que forjaron esta región y toda la nación. Y aquí están sus hijos y sus nietos, que han tenido mucho éxito en la vida gracias a los esfuerzos de ustedes. Entonces, encima de honrar a esas historias, queremos hacerle un reconocimiento también. Y unos estudiantes del Club de Estudios México-Americanos quieren hacerles una presentación. Quisiera que pasaran Merari y Laura. Ya pasé por la bóveda de acero. Estos estudiantes
tienen el deseo de conocer mejor su historia, la historia de todos ustedes, de toda la nación. Y en este momento, los estudiantes quisieran entregarle a ustedes, los braceros, un regalo. Este regalo es una guayabera de mangas largas. Y en la manga izquierda, aquí van a ver que está escrito la palabra bracero. Y es en la manga izquierda porque es la mano que está más cerca al corazón. Entonces, en este momento, le vamos a entregar estos regalos a ustedes. Crisóforo Alanís. Guadalupe Márquez. A ver, cuando levanten sus manos, si pueden pasar para tomar fotos buenos de ustedes, pásenle para acá, y los que tengan cámaras, los familiares que tengan cámaras, arréglense ustedes para que puedan tomar todas las fotos que quieran. Señor Márquez, pásenle para acá. Ok, a ver, ¿quién? Sam, go over there with the camera. Aquí pásenle, señor Márquez, aquí. Aquí pásenle con la señorita que le regaló la guayabera. Cosme González. El señor Cosme González, Juan y todos los familiares que quieran tomar fotos. Juan, vente para acá. Right here. Okay. Right here. Aquí en siguiente, el señor Cosme. You're posing for a picture. Right here. Okay. José Alanís. I'm not sure if he's here. José Valle. Heriberto Eguía. Manuel Gallegos. Rosario Guajardo. Okay, get in the picture with him. Sí.
Quiero que sepa que ahorita nada más le estamos dando las guayaberas. Todavía no les quitamos el trabajo. El trabajo va a ser más al ratito cuando les vamos a pedir que nos cuenten las historias de ustedes mismos. Así es que apenas, ese es el warm-up. Apenas nos estamos calentando un poquito, ¿eh? Digo, así es que no se adelante mucho. Mencionar sus nombres en este momento para reconocerlos. Guadalupe de León, Gabino Martínez, José Luna, José Martínez. Carlos Cabrera, Prisciliano de la Cruz, Fabián Luna, Alfonso Alaniz, Crisóforo Alaniz, José Alaniz y Gurmesindo Ríos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Ahora, estos no son los únicos braceros que hay aquí en el Valle. Sí sabemos que hay muchos, muchos más braceros. Cuando fuimos con el consulado mexicano hace 2 semanas, porque suficientes braceros nos dijeron que ellos habían aplicado para ese dinerito, ¿verdad?, que se les había quitado el 10% cuando ustedes trabajaron. Y ustedes se acuerdan que en 2008-2009 hubo un tiempo donde podían aplicar, y muchos aplicaron. Aquí en el consulado más de 400 braceros aplicaron, y esos fueron nada más los que escucharon por televisión o por la radio, ¿verdad?, o el periódico. Pero sabemos que hay muchos, muchos más braceros. Ahora, los braceros con los cuales estamos compartiendo hoy son los que hemos encontrado nosotros por conducto de los estudiantes en las clases de nosotros. Es que muchos de ustedes aquí, por ejemplo, usted, señora, usted viene siendo papá de una alumna, mi tío es mi tío, y usted, señora Guía, viene siendo el abuelo de Hidalia, y señor Márquez, usted viene siendo el abuelo de Jocabet. Así es que así es como nos encontramos a ustedes. Los estamos reconociendo porque con ustedes hemos hecho entrevistas para aprender. Por eso mismo, para que todos sepan, por eso mismo los que están aquí, porque son los que hemos encontrado en los últimos 6 meses. Nos hemos sentado con ustedes, los hemos entrevistado, hemos grabado las entrevistas, hemos traído las entrevistas a los salones para que los alumnos de nosotros vayan aprendiendo de las historias de ustedes. Y así como la muchacha jovencita que vino y dijo, apenas empecé a saber de mí misma. Y ese es el propósito aquí, que queremos saber de nosotros mismos, aquí dentro de esta universidad. Y nosotros pensamos que eso es lo más importante que podemos hacer nosotros, aprender de nosotros mismos, así como aprendemos de lo demás del mundo, porque una universidad es una universidad, pero empieza aquí.
y nosotros creemos que empieza con las historias de ustedes. Vamos a retirarnos de aquí, vamos a ir a otro edificio donde vamos a pedirles a ustedes, los señores que nos fueron braceros y los que tengan ganas de platicar ahora en la mañana, aunque yo ya parece que ya escuché varios que quieren platicar, ¿verdad? Los que quieran compartir, vamos a ir a un auditorio donde todos se puedan sentar bien, confortables y todo. Un cafecito, si acaso quieren, ojalá haya café. Donde nos sentamos y les vamos a preguntar preguntas a ustedes, y ustedes van a agarrar el micrófono y van a contar si acaso quieren. ¿Ok? Así es que vamos para otro edificio. We're going to the College of Education, el Colegio de Educación, en el otro lado de la universidad. ¿Ok? Pero antes de que se vayan, yo les quiero preguntar a ustedes, si acaso, Dr. Nelson, si acaso usted quiere decir una palabra o dos antes de ir para el otro edificio, lo invitamos. Sí. Y después de que el presidente les diga algo aquí, yo quiero ver, antes de que nos vayamos, si acaso alguno de ustedes tiene alguna pregunta o un comentario, no mucho, muy largo, porque vamos a los comentarios largos al ratito. Ok, pero piénsenle, si acaso tienen algo que quieran decir ahorita en la mañana. Les presento aquí al señor Roberto Nelson, que viene siendo el presidente de esta universidad. Bueno, lo que ellos han dicho hoy es muy importante, porque hoy es un día para celebrar lo que ustedes han hecho para nosotros. Este valle es un valle mágico, solamente porque ustedes trabajaron aquí, y porque ustedes vinieron aquí, y porque ustedes nos dieron estas personas aquí. Somos familia en este valle, y estoy muy agradecido por todo lo que los estudiantes han hecho hoy, y lo que Francisco y Stephanie han hecho. Y quiero que ustedes sepan que en el futuro no vamos a olvidar, vamos a recordar y vamos a dar a nuestros estudiantes sus historias. Gracias. Stay here for a second. Les quiero contar un cuento aquí. No sé hace cuántos años, pero me imagino que hace como 20, 25 años. Y esto nos dimos cuenta por conducto de la entrevista que hicimos con el señor Rosario Guajardo. Cuando se construyó este edificio aquí, mi tío Charro fue parte del equipo que construyó este edificio. El presidente Nelson tiene su oficina por el señor este aquí. El señor Nelson tiene su oficina, sí, porque me platicó mi tío Charro, ¿eh? Era un, ¿cómo se dice, tío? ¿Escafero? Esquefero. Que se subiera a las scaffolds, ¿verdad? Trabajos mucho, muy peligrosos. Aquí tuve un recuerdo muy grande. En el quinto oficio, el edificio aquí, me iba a caer. Me quedó un pie más y yo caigo al voladero. Pero bueno, Dios quiso que me agarré de una varilla y ahí me estuve. Y aquí me tienen. He sufrido mucho. Pero aquí hace 2 años, yo en esta compañía, en la BFW, de Temple, Texas. Esa era la compañía que construyó aquí al último. Yo ahí trabajé como 5 años en esa compañía, pero luego me mandaron muy lejos, a Oklahoma, por allá ya no fui. Pero me quedé con un pie más, no caigo yo al abismo. Ya que me tiene gracias a Dios a la varilla, que la red estaba muy fuerte. Manejaba mucho el esquefero. Y aquí fue donde llevé un susto muy feo con el aquel mayordomo grande,
Jay White de aquí de Harlingen. Dijo, oye Rosy, tú ven para acá, tú nomás trabajas aquí conmigo, tú trabajas acá, ven para acá. Me llevó con un bolío frente y ahí platicaron, y como yo no sé inglés, quién sabe qué diría. De ahí me dieron, ya me entrevisté bien ya con otro hombre que se llamaba William. Y ese señor William ya le dijo el bolío, me dijo a mí, tú aquí trabajas, tú nomás trabajas, yo andaba en Leibo, escarbando y haciendo posible, haciendo todo. Pero ya ahí me ha ido ayudante de William. Ya como a las 3 semanas, ya renunció William, se fue. Tal vez ella por los viejos, no supe. El caso me dice Jay White, oye, tú puedes trabajar ahí. Yo sí, dije, ya aprendí, el trabajo es fácil. Entonces ya le agarré y me fui. Después me dicen un compañero que había andado conmigo, dice, oye, aquí en Houston hay mucho trabajo para ti, dice. Yo aquí ganaba 6.50 y no, pues ya le dije a Jay White, oye, Jay, me voy yo a Houston, fíjate que ya me ofrecen trabajo. No, pues me fui, me decidí, dijo así, si no te va bien, te vienes para acá otra vez conmigo. Está bien, dije. No me coloqué luego, otro día. Y empecé a trabajar de esquefero, ganando 8.60. Y de allí, digamos, fui escalando, hasta llegar a ganar 12.91. Bueno, tío, esa va a ser otra conferencia. La de Houston va a ser otra conferencia, tío. Parece que a los braceros sí les gustan los micrófonos, ¿verdad? Así que vamos a ver las historias de todos. Pero nada más quería yo que mi tío Charro compartiera con ustedes que él mismo, así gente como ustedes, así gente como nosotros, son los que construyen. Así es que no nada más traemos la belleza, señor Pérez, pero también traemos el trabajo. También traemos el trabajo, traemos la pasión, traemos todo, ¿verdad? Es que la belleza va con el trabajo. La belleza va con el trabajo. Así es que quería yo ponerlos aquí uno enseguida del otro. Él tiene su oficina porque él se la construyó. Comemos porque cierta gente... Tuvo mucha escuela. La brutología. La brutología. Hasta compone palabras, ¿eh? Ok, les queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros hoy en la mañana. Ahora, como les expliqué, ¿verdad? Vamos de aquí, vamos al otro edificio. Si acaso algunos de ustedes están perdidos, busquen a alumnos quienes los van a llevar para allá o les pueden dirigir, ¿ok? Así es que ahorita mismo son las 9:20, nos reunimos cuando lleguemos, ¿no? Pero no se vayan al cafecito allá, al morcajete o a otro lugarcito, ¿eh? Váyanse para allá. All right, so if all of you can help us direct traffic to the College of Education, allá nos reunimos en un ratito. Muchas gracias a todos ustedes. Si se quieren poner las guayaberas, pónganselas. ¿Ok? Vamos para allá. Soy un maestro de cuarto año en la escuela primaria Dr. Palmira Mendiola Elementary en el distrito de La Joya. Les voy a hablar un poco de lo que va a pasar hoy. ¿Okay? Ahorita vamos a tener aquí, claro, a nuestros braceros y van a tener ellos la oportunidad de poder contarnos sus historias. Nos van a platicar, nos van a decir de sus experiencias y quizás entre ellos mismos se van a contar historias y van a estar hablando. Pienso yo que la mejor manera de escuchar una historia es directamente de la persona. Así pueden obtener el sentimiento que esa persona está tratándoles de contar. En la mañana estaba yo escuchando, ¿verdad?, todas las maravillosas historias, que empezaron a contar y dije, válgame, si ahí en un lugar tan pequeño, donde estaban sentaditos ahí,
ya estaban emocionados para hablar. Ahora que van a estar aquí enfrente de todos nosotros, hay que pensar que también el reconocimiento que se les va a dar o que se les está dando a estas personas es para mí, ser parte de esta experiencia es algo inolvidable, porque gracias a esto pienso yo que el resto de nosotros también vamos a estar expuestos a sus historias, que si no habíamos hecho el esfuerzo para estar aquí hoy, quizás nadie más las fuera escuchado. Y son historias que yo pienso que vale la pena estar sentados un buen rato para escuchar. Y si después del panel, vamos a pasar al cuarto de arriba, 2.102. Y ahí vamos a tener nuestra recepción. Una comidita, unos taquitos, una salsita, para que todos lo disfruten. Eso va a ser de 12 a 1 y media. Y después vamos a regresar una vez más aquí abajo y vamos a ver un documental que estuvimos trabajando durante, diría vaya, 6 meses, entrevistando a los braceros, tomando las entrevistas y escribiendo historias que ellos nos contaron, lo escribimos en papel, para que así el día de mañana pasado los podamos leer y recordar lo que en ese día ese video captó. Nosotros lo tomamos y lo pusimos en papel. Le voy a pasar el micrófono a la Roja. Gracias. Sí, sí, oyen bien. Allá atrás, sí, ¿se escucha bien? Señor Ríos, sí me oye bien. Muy bien. Bueno, hoy en la mañana empezamos con unos regalitos para algunos de ustedes, ¿verdad? Pero hubieron unos que no pudieron dar con el lugar, pero sí dieron con nosotros hoy y ahorita. ¿Qué voy a contar? So, lo que vamos a hacer es que, bueno, primero antes de eso, antes de reconocer los que van llegando ahorita, también quiero reconocer, como hoy en la mañana reconocimos al decano Teófilo Osuna, también tenemos a la profesora, al decano también, Dalia Guerra, quien ha sido muy importante con asistiéndonos a nosotros para que podamos hacer algo así. Así es que, Dr. Guerra, muchas gracias. Muy bien. Ahora, los que no llegaron hoy en la mañana, pero están con nosotros hoy, y les queremos dar un regalito. Primeramente, queremos invitar al señor Ríos, el señor Gumercindo Ríos, si acaso puede acompañarnos acá, por favor. Venga para acá, por favor, si acaso puede. El señor Gumercindo Ríos, y también quiero invitar al señor Guadalupe de León. Señor de León, si nos puede acompañar. El señor José Martínez. El señor Martínez, si nos puede acompañar. El señor Cabrera, si nos puede acompañar, por favor. Vengan adelante, por favor. Les quiero contar yo algo a ustedes de estos señores aquí. Hace como 4 o 5 semanas... vino el señor Gumercindo Ríos y el señor Guadalupe de León, vinieron a la universidad porque se dieron cuenta, porque vieron en las noticias, en la televisión, que había una exhibición de braceros aquí en la universidad. Y para el siguiente día se vinieron estos dos señores, vinieron a visitar la exhibición y vinieron a buscar a ver quiénes eran las personas encargados de esto. Porque querían ir a saludar a esas personas y querían dos cosas ellos. Primeramente querían contar sus historias de ellos mismos y también quería preguntar qué fue lo que pasó con ese dinero. Y yo les dije, yo los puedo escuchar, pero no tengo dinero. Pero sí, bueno, ellos, porque ellos ya habían aplicado, ¿verdad? Y el señor Gumercindo Ríos fue con el que yo me comuniqué por teléfono, porque él me localizó, ¿verdad? Y platiqué yo con él y él me dijo, mire, ¿por qué no viene para mi casa? Y dentro de 2 o 3 días yo fui para su casa y ahí estaba el señor Ríos con 4 braceros y otros amigos también, y ellos querían platicar y cada uno tenía historias mucho muy bonitas, ¿verdad? De la historia de ellos como de braceros, pero también como de gente, mexicanos trabajadores. Pero cada uno también dijo, mira, nosotros aplicamos para ese dinero y no hemos escuchado nada, ya tenemos 5 años. Así es que lo que hicimos hace 2 semanas es que
es que hicimos una cita con el consulado mexicano y fuimos no a cobrar, pero a platicar con él, a ver qué nos podía decir él de estos 5 años, por qué se ha tardado tanto la gente 5 años para que se le pague lo que se les debe, ¿verdad? Así es que así es como los fuimos conociendo a ellos. Le queremos dar un regalito primero al señor Ríos, no va a ser el dinero del gobierno, ¿eh? No se crea, señor Ríos, no, pero sí le queremos dar un regalito a usted, al señor Gobernador Ríos. Al señor de León. Ahora, ellos, ustedes, todos nosotros vamos a escuchar de ellos, ¿eh? Así es que no crean que no se les va a pasar el micrófono. El señor de León y el señor Martínez, apenas lo conocimos, pero le vamos a dar un regalo como quiera, señor Martínez. Y luego, cuando fuimos al consulado mexicano, íbamos un montón de nosotros, ¿verdad? Íbamos un montón, eran como 10, 12 personas. Y pasamos derecho. No nos esperamos en la sala de espera porque pues, no teníamos tiempo para esperar. Pero también porque ya teníamos la cita con el cónsul. Y en ese entonces, donde vamos así como un bulto, que viene otro señor y dice: oye, ¿ustedes son braceros? Y ciertas personas le dicen: sí, somos braceros. Y él dice: pues a ustedes no los conozco, pero yo también soy bracero. Y le decimos al señor Cabrera: véngase con nosotros. Y así se pasó el señor Cabrera con nosotros, ¿verdad que sí? Y ahí está su documentación. Lo que tenemos aquí como regalito es una guayabera muy bonita, pero del corazón también. Mire, el señor Martínez allá, el señor González aquí, ya se las pusieron las guayaberas. Ellos son como los modelos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, señores. Ahora, si se quieren quedar aquí, porque la siguiente presentación va a ser que vamos a invitar a los que fueron braceros y quisieran ahorita mismo compartir con la comunidad los cuentos de ustedes. Queremos invitarlos que pasen adelante. Aquí tenemos, que pasen al frente porque tenemos sillas aquí para ustedes. David, tráetelo a tu papá, por favor. Tráetelo para acá. Don Pancho, véngase, por favor. Les vamos a dar 2-3 minutos. 2-3 minutos para los que quieran compartir con nosotros, que pasen para adelante, por favor. ¿Ok? Y luego de aquí vamos a hacer un proceso donde vamos a contar historias. Es que si ustedes quieren quedar aquí, porque siguen las historias. No podemos. Señor, ¿se puede pasar por este lado? Juventud. Gracias.
acompañado a todos nosotros en este día de hoy. Les agradecemos su presencia, que vengan a compartir sus historias con nosotros, que ustedes los familiares vengan a apoyar a los que vinieron con ustedes y a tomar el tiempo para escuchar lo que ellos tienen que decir. Mi nombre es Brenda Bocanegra, soy estudiante aquí en la universidad, soy maestra de segundo grado en el distrito de La Joya. Vamos a empezar. Quisiera brevemente que cada uno de ustedes, si por favor se puede introducir, me gustaría que nos dijeran su nombre, de dónde vinieron y a qué edad se vinieron ustedes de Braceros para acá. Vamos a empezar aquí y brevemente cada quien nos puede decir y después vamos pasando el micrófono. Okay. Lo vamos a oír de cada uno de ellos. Cuando ustedes den la respuesta, si acaso pueden hablar al micrófono aquí, bien cerca, ¿ok? Porque así no se oye muy bien para que el pueblo los pueda escuchar. La pregunta es, ¿qué, Brenda? Su nombre, por favor. ¿De dónde viene? Yo vengo de Montemorelos, Nuevo León. Aquí estuvo. Póngase aquí. Bien, todo yo. Yo vengo de Montemorelos, Nuevo León. ¿Nos puede repetir su nombre, por favor? José Valle. ¿Y a qué edad se vino usted? Tenía 25 años. 25 años. ¿Le puede pasar el micrófono, por favor? Muchas gracias, señor. Martínez, no recuerdo el exacto el año en que pasé para acá, para de Bracero, pero sí me acuerdo, la edad que tenía, no me acuerdo la edad que tenía, pero sí recuerdo el año que pasé, fue en 1957 la primera vez, y hasta el 61 seguí viniendo de Bracero. ¿De dónde viene usted? Del estado de Nuevo León, tengo mi casa ahorita en La Grulla, pero vengo del estado de Nuevo León, del municipio de Los Ramones. Bueno, yo soy una persona que estoy en Bracero. La primera vez que yo estuve de Bracero fue en Salinger. Yo venía era menor de edad. Pero como venía con mi papá, nos dejaron pasar. Estamos ahí con él. Y bueno, le hicimos bueno, esa fue la primera vez que fui de Bracero. Y luego me pasé a Monterrey, que era pasar, quitaron las oficinas aquí, se fueron a Monterrey. Allá sí fuimos a Braceros, pues no había mucho porque pues ahí nos hacíamos grandes de Braceros. Y nos tocaba ir a varios lugares. Porque yo fui una persona que anduve mucho de Bracero, en varios lugares. ¿Nos dice su nombre, por favor? ¿Se le olvidó su nombre? Díganos su nombre, por favor. Cosme González González. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Pérez. Y yo vine de Bracero en el año de 1957 hasta el 61. Y cuando yo vine de Bracero, pues venía bien pollito. Todavía me siento pollo, ¿verdad? Pues, vine de 20 años. Y actualmente vivo en Edimburgo. Y gracias a Dios que estoy muy tranquilo, muy feliz. Mi nombre es Heriberto Guía Pérez y nací. Mi nombre es Heriberto Guía Pérez, vengo de Cruz del Orza, estaba en Nuevo León, inspector Arroyo. Pasé de contratado en el 61 al estado de Arkansas, a piscar algo. Sí. No me acuerdo. ¿Qué tiene que decir? Mi nombre es Francisco Márquez. Yo vine del estado de Zacatecas y fui contratado en la ciudad de Harlingen. Fui por 3 meses al estado de San Luis, Missouri.
De ahí de regreso, esto fue en el 46, en el 48, yo fui contratado nuevamente en Eagle Pass por 6 meses. De ahí pasó el tiempo y ahora aquí me tienen. Y qué bueno que lo tenemos. Mi nombre es Manuel Gallegos, para servirles. Nacido el 11 de marzo de 1925 y pasé el 20 de noviembre de 1946 para acá, de ilegal. Me contrataron el 47 por 6 meses. Cumplí y salí para afuera y volví, regresé, estuve ilegal de vuelta hasta el 51, volví a ser contratado. Estuve en Fort Worth unos 4 días nomás porque no me gustó ahí y me regresé para atrás. Ya me decidí porque no quise estar allá. Y esa fue mi trayectoria, hasta la fecha aquí estamos, gracias a Dios. Hace poquitos años me hice ciudadano americano, que no, como dice la India, me dijeron, soy ni de aquí ni de allá. Gracias a todos por escucharnos, a todos por igual, y que Dios los bendiga a todos. Yo soy del estado de Jalisco y la primera recontratación fue en Jalisco, el 49, fui para California. Después vine a Texas, me contrató Rio Farm de Monte Alto y de ahí después estuve varias contrataciones como especial y hace unos 30 años yo soy ciudadano americano y aquí estoy. Yo vengo de Río Bravo, Tamaulipas, y en 1959 fue la primera vez que me contraté y fui a Tupelo, Arkansas. Buenos días a todos. Yo, mi nombre es Rosario Guajardo Alaniz, de Doctor Cos, Nuevo León. En 1957 me tocó Georgia, el estado de Georgia, y ahí vi una frase de un amigo de Prisciliano de la Cruz que decía, un letrero muy curioso, y es cierto que lo decían Mexican Gris, y ya lo fuimos comprendiendo que eran mexicanos cebosos, nos decían. Era mucha discriminación antes, pero la sufrimos. Y quién sabe, mis compañeros se acuerdan cuando también me tocó pasar por Villa Juárez y nos quitaban la ropa y nos metían polvo blanco y luego de ahí nos metían al agua. Quién sabe si a algunos compañeros les tocaba, a mí me tocó. Nos rociaron con polvos blancos, nos envenenaban. Ahora no sé si habrá cambiado un poco, porque la juventud se ha ido evolucionando y ha ido cambiando, pero antes era muy duro. Y nosotros aguantamos. Yo nací en 1933. Hay otros más mayores que yo, tienen más experiencia. Pero digo una cosa, que gracias a los viejitos hay juventudes. Mi nombre es Gomercito Ríos, de Doctor Cos, Nuevo León. Yo pasé de Braceros en 1959. Y es todo lo que le puedo decir. No, muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe León. Yo pasé a los Estados Unidos de contratado desde edad de 18 años. Tuve 3 años por la militar. A los 3 años arreglé mi pasaporte. Y me salí del rancho que se gustó mucho el americano, pero yo quería agarrar más dinero. Porque pues se necesitaba, si ahorita bueno se necesita, y pues todo lo que tengo que decirles, muchas gracias, digo, por su atención de todos. Mi nombre es Noé Martínez, yo pasé en 1957, tuve varios contratos piscando algodón en el West, muchos contratos, hasta 61, es todo lo que puedo decir. Mi nombre es Carlos Cabrera.
Nací de Bracero en 62, 63. Al juez, a picar el bolón. Y a mí llegan al pepino, a picar pepino. Y fue todo. Gracias. Bueno, ya nos conocemos todos. Yo tuve el placer y el honor de entrevistar al señor Héctor Pérez, que está aquí con nosotros. Y puedo decirles que esa experiencia sí nos cambia. Y nos cambia porque cuando Dr. Guajardo preguntó que quién sabía lo que era un bracero, muchos de nosotros no sabíamos. Y resultó ser que sí los conocemos, pero no sabíamos. No sabíamos sus historias, no sabíamos por todo lo que ellos habían pasado por nosotros. Cuando el señor Héctor Pérez nos abrió las puertas de su casa, nos contó una historia. Nos contó muchas. Pero la que a mí más me gustó fue una en particular, porque me recordó mucho a mi abuelo. Yo tengo la dicha de tener a mi abuelo materno, y para mí mi abuelo abundó en mi adoración. Y yo sé los sacrificios que él también pasó. Y una historia en particular que nos contó Mr. Pérez es igualita a las historias que tiene que decir mi abuelo. Y yo, en el rostro de cada uno de ellos, veo una parte de mi abundio. Solo le voy a pedir a Mr. Pérez que si por favor puede compartir esa historia que a mí me encanta la historia. Es una historia bien bonita y Mr. Pérez la va a compartir con nosotros. Y así como dijo aquí el hermano, yo también pasé por esa empolvada que nos dieron por aquí en Hidalgo. Y yo cuando me hicieron la pregunta, yo vengo del estado de Guanajuato. Todos casi son de Nuevo León y Tamaulipas, a excepción de uno de Jalisco. Y la historia que yo les quiero contar, yo vivía en Guanajuato, trabajaba en un rancho en Guanajuato con un señor, y oía la historia de la gente que venía ya de Bracero y algunos de ilegales, y cuando regresaban contaban que qué bueno el pan de Estados Unidos, que las barras de pan. Y yo, como siempre, tenía hambre, hasta el día de hoy ya apenas se me está acabando. Entonces, yo me imaginaba como unos bolillos grandotes, bien bonitos. Y ellos platicaban que qué bueno el pan de los Estados Unidos. Y yo me emocionaba nomás al escuchar lo que me decían. Y decía yo, si un día yo tengo la oportunidad de ir a los Estados Unidos, lo primero que voy a hacer es comprar ese mentado pan. Pues gracias a Dios se me dio la oportunidad en el 57, entré de Bracero. Y me tocó en un pueblito que, bueno, un ladito de este pueblito que se llama San Perlitas, un lado es Reconvil, ustedes lo han de conocer, algunos de ustedes quizás no. Y de ahí nos llevó un americano a trabajar a su rancho, éramos cuatro, nuestro bracero se llevó. Y esa misma tarde nos llevó el americano a una tiendita a comprar la comida para que nosotros mismos hiciéramos nuestros alimentos. Como yo era la primera vez que venía, pues no sabía nada de comprar ni nada. Entre los cuatro compañeros que veníamos, había dos que ya habían venido y ya tenían más experiencia que nosotros. Entonces dijimos, pues ustedes encárguense de comprar y pagamos por igual. Y entonces digo yo al que se iba a encargar, digo, cómprame una barra de pan. Pero yo ni lo conocía todavía. No, pues sí, no, compró varias, ¿verdad? Pero cuando ya nos fuimos para el rancho, me dice, aquí está la barra de pan. Pues créanlo o no, esa misma tarde me comí toda la barra de pan. ¡Toda! ¿No crees que con Bolonia o con Guinness? No, sola, sola. Solamente con agua, toda la barra de pan. Y gracias a Dios que se me cumplió ese capricho o ese deseo de compartir y de comerme ese pan que tanto me platicaban y por el cual yo soñaba un día comer ese pan. Y pues gracias a Dios que todavía me sigue gustando, todavía me dan pan. Pero es una de las experiencias bonitas que tuve, uno de los deseos que tuve. Y gracias a Dios, yo estuve de Bracero en el 59 en un rancho al Liz de Edimburgo. Actualmente, ahí estoy todavía.
desde el 51 estuve de Braceros, naturalmente, después me fui para México, ya después entré con mis papeles de legal en el 64, y desde el 65 que volví a ese rancho, porque ya había trabajado de bracero ahí, actualmente ahí estoy, y estaba viendo las fotos que de la exposición que tienen ahí de los catres de donde dormíamos. Y ahí donde este rancho tenía los braceros, los catres, actualmente ahí vivo. Bueno, por la gracia de Dios, ¿verdad? Con el esfuerzo de mi familia, de mis hijos, adquirimos este lugar a hoy con donde vivimos, y tenemos una, gracias a Dios, una empacadora de fruta que se llama Pérez Globos. ¿Les gustó la del pan? Ay, está linda la historia. Algo tan sencillo para nosotros, lo que es una barra de pan que lo usamos en la mañana para hacernos el lonche. Fíjese lo que hizo para este hombre. El deseo que él tenía, esas ganas, y se la comió sin nada. Pero por el deseo que él traía, que él sabía, él oía de esa barra de pan, ¿qué es? Y a él se le cumplió. Está linda, me encanta. I love that story. Voy a hacer la invitación ahora a ver quién más quiere compartir una historia con nosotros, de lo que quieran compartir. Ahí nomás, díganme y les paso el micrófono para que compartan una historia. Aquí estamos para escuchar lo que tengan que decir ustedes. Papá, comparte su historia de los cacahuates. Cuando se le está pidiendo al señor Martínez que platique de los cacahuates. A ver, ya tenemos el pan y los cacahuates. Ahorita nos echamos un sándwich, ¿eh? Yo no recuerdo el año en que pasé de contratado, efectivamente, ni qué día haya sido. Pero sí me acuerdo que en el lugar donde estaba Viñones me escogieron para que, según se me escogieron por más activo, por más de los que estábamos ahí, y yo no lo entendía, como hasta la fecha no entiendo el inglés porque no tuve escuela. Yo como quiera. Voy al llamado del Señor. Ya que era americano. Llego al lugar, un fin, mucho cacahuate tirado. El señor Gabacho se agacha con un costal, llevaba como 5 costales, y agarra una rama de cacahuate y la suelta, y agarra un cacahuate que estaba solo y lo echa al costal, y me hizo que lo enderezara cuando ya estuviera ahí. El señor se va y yo me quedo ahí. Yo, como no sabía cómo juntar los cacahuates, nunca los había visto, no los conocía en la forma en que se daban, yo agarré el costal y a juntar toda la rama y a echarle al costal, y luego le metí el pilón en la pata. Así apretara bien, apretara el costal. En un poquito de rato yo le llené los 5 costales que me había dejado, cuando de repente aquí viene el americano. Mueve y mueve la cabeza, se bajó y todo enojado. Hey, tú no bueno por cierto. Thank you. De ratito llega, se va, viene enojado y se va. De ratito viene con un mexicano que hablaba las dos lenguas. Dice, ¿sí sabes lo que te dijo el americano? Dije, no. Me dijo que pues que es el cacahuate, pensé que seña me hizo. Yo no le entendí nada lo que me dijo, pero sí al final lo único que dijo que. No, bueno, por chet, piensa que no va a descargar, te quiso decir, no, déjalo de él. Y él dice, párate, párate, y ya le dice al americano, el señor no supo que tú lo insultaste, pero tú lo estabas insultando y ya tú no le explicaste cómo quería. Eso es lo único que puedo acordar de aquí delante, ¿no? Gracias a Dios, los pasé bien, cumplimos el contrato, nos
inspección para afuera, nos dieron los bonos que nos habían quitado aquí y nos dieron en Reynosa. Regresé, como dije antes, y el 51 hubiese contratado, pero no por mucho largo tiempo, so nos regresaron para atrás por ciertas razones que el señor acá le platiqué en la historia anterior con él. Y de ahí para acá, pues doy gracias a Dios que tal vez no he tenido problemas, más que con la edad es todo, pero gracias a Dios me siento bien. Y gracias a mi familia que me acompaña, hasta mi esposa, mi compañera de mi hija, la más chiquita, y mi yerno, que son los que me acompañan más cerca todo el tiempo, y todos mis hijos, nomás que todos están retirados. Los más cerca es ella y otro que está en Brownville, que no pudo venir. En cuanto a lo demás, pues no tengo mucho que platicar, más que gracias a Dios, la vida me ha protegido buenamente por todo, con mi familia y todo. Y es todo lo que puedo platicar por el momento. Quizás en otra ocasión con el señor Guajardo pueda platicarles más o qué sé yo. Es todo. Gracias. Lo que sí sabemos del señor Gallegos es que cuando lo entrevistamos, y yo creo que varios alumnos estaban ahí en la entrevista, el Juventino y Abraham, y inclusive yo creo el presidente también se fue a presentar, ¿se acuerdan cuando lo entrevistamos? Al terminar la entrevista, el señor Gallegos sacó un libro, a photo album, un álbum, donde él ya tenía, me imagino, como 7, 8, 9 años, donde estaba componiendo su propia autobiografía. Ese libro del que el señor habla es un libro que no hace muchos años lo empecé por mi memoria, que me acuerdo yo desde cuando yo era niño, desde la edad de escuela. Yo fui en la escuela a un lado de San Antonio, en Mendor, de un lado de San Antonio. Ahí tuve una escuela, pero nada más un año cuando mucho. El 31, por estas causas, mis padres regresaron para México y entregamos nosotros. Y entonces ya no regresé yo hasta el 46, después de 20 años, regresé para acá de joven, todavía soltero. 47, el 46, el 48, conocí a mi esposa, nos casamos y empezó a haber familia. El 53 arreglamos pasaporte ya legal. Ahora, como dije antes, hace poco, me hice ciudadano y esto. Pero la historia que está en el libro que a él le presenté es una historia de mi niñez. En cuanto a lo que iba pasando la historia, yo tengo mi foto desde niño, desde joven, desde casado y todo está ahí. En el libro está el completo. Y es una historia que yo la forjé a mi memoria, porque todavía ahorita me acuerdo de las travesuras que hacía de mi juventud en la escuela. Mi compañero primo mío que va a descansar. Y es todo por el momento, si no saben. Cuando el señor Gallegos platica de que se casó y así, ¿verdad? Y la familia. Le quiero pedir al señor Francisco Márquez, el don Pancho. Yo creo que yo me acuerdo de don Pancho porque yo me quedé ahí cerquitas de donde vivía el señor don Pancho y trajo a su hijo David, o David lo trajo, mi compañero de la escuela hace muchos años. Pero don Pancho, ¿nos puede contar usted cómo pasó que usted se vino a casar y se trajo a su esposa y cosas así? ¿Y qué dijo el dueño? ¿El dueño de quién? El dueño de la labor. Bueno, mi historia no es muy grande, pero sí es muy significante para mí. Mi historia no es muy grande, pero es muy significante para mí por tanto sacrificio, tanta cosa que se pasa uno en la vida a través de los años. Yo vine a dar aquí a Estados Unidos en 1945, pobre, muy pobre. Al venir de donde yo vengo, de donde yo vine, desde niños fuimos compañeros de escuela, mi esposa y yo. Me vine a ver qué hacía para poder ir por ella. A los 24 años fui por ella, me la traje. Cuando yo dejé el trabajo, donde trabajaba, me dijo el patrón, dijo, pues mira, vas a ir por una semana. Y aquí te espero, el trabajo está esperando. Pues sí, así lo hice, pero me fui, pero no vine la semana. Yo vine como al mes y días. Cuando llegué a
trabajo, me dice, pues ahí está el trabajo. Dice, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Y cuándo viniste? Pues vine ayer, pero no vengo solo. Me traje a una que era mi novia y que la quiero hacer mi esposa. En ese entonces, bueno, pues él dijo, ¿pero cómo? No le gustó. No le gustó, pero pues yo tenía que hacerlo porque me convenía hacerlo. Y hasta la fecha, desde ese entonces hasta hoy, tenemos compañeros, mi esposa y yo, y estamos felices. Tuvimos 6 hijos, ahorita nos quedan 5, con los cuales soy feliz con ellos. Y vivimos en una casa, pues, no muy activa, no muy humilde, pero ahí vivimos y somos felices. Así es que eso es todo, parte de mí. Don Pancho, que la razón por la cual el patrón, el señor Galloway, le dijo que se fuera para su tierra es porque él tuvo un accidente donde chocó y no tenía licencia él porque no tenía documentos. Él estuvo trabajando con este patrón como de bracero, pero después no de bracero, ¿verdad? Y cuando chocó es cuando lo iban a multar o algo así, y es donde dijo el patrón, ¿sabes qué? Te tenemos que arreglar. Vete para tu tierra, Pancho, tráete tus papeles. Pero no le dijo tráete a tu novia. Porque al patrón no le convenía eso. A don Pancho le convenía, ¿eh? Pero casi todos así contaban cuentos de las novias o cuando se casaron. Y el señor Márquez, otro Márquez, el señor Guadalupe Márquez también platicaba donde cuando se regresaba, cómo a su novia le decía la comadre y hasta la fecha le dice la comadre. Vamos a escuchar un poquito del señor Guadalupe Márquez. A ver, échenle, créguenle. Bueno, yo le digo comadre a mi esposa para que no sepa que soy casado. Bueno, es que desde que nos casamos, comencé a decirle vecina. Luego no me gustó, le decía prima. Con el apodo que se le ha quedado más es con mi comadre. Con eso sí ya tengo algunos años. Y me ha soportado porque ya tenemos 56 años de casados. Y todavía. Ella admite que le diga comadre. Antes de que se lo pase, tío, ¿se puede levantar, por favor? Le dice mi tío Charo, le dice al señor Márquez, cuando el señor Márquez agarró el micrófono, no sé si lo escucharon ustedes, que le dice tío, le dice, ándele y agréguele. Pero quiero que nos cuente, tío, yo sé que usted quiere platicar mucho, pero del billete. Del billete, cuando se fue a contratar. Oh, sí. Y todos nos obligaron a una carta de recomendación que habíamos terminado las piscas aquí en Río Bravo. Y yo no llevaba la carta a Monterrey. Entonces estaba un policía ahí que me prendió el foco a mí y dije, pues, ¿cómo le hago si no tengo carta de Tamaulipas? Agarré un sobre y le metí un billetito de 100. Y no, ya se lo di el policía, dijo, muy buena carta, pásele. Yo ya no sufrí mucho acá por Lóbica, de contrario, porque había un algodón chubasco que andaba con las manos todas sangradas, pero eso me sirvió de escuela, fue la escuela que tuve. Dije, ya mis hijos no van a ir allí. Les di escuela y aquí tengo uno, mire, ese que se agachó. Es ingeniero civil aquí en México también. Me sirvió de mucho esa golpiza que llevamos. Ahora de mexicanos braceros, mexicanos fumigados, lo que quieren decir, porque sí nos fumigaron, a mí sí. A mí también.
Me quitaron la ropa y luego me metí en la fumigación. Y luego me metí en el agua. Es una cosa triste, la cual mis hijos ya no. Porque gracias a Dios que yo, y mi esposa que me apoyó mucho, dije, yo me voy de Brasil, ya me voy, pero ya cuando yo arreglé. Tú cuidas a los niños y yo trabajo. Y aquí trabajé 2 años en Panam, tanto que yo ahorita les decía, en el edificio 5, ahí iba a caerme, yo por un pie más no caigo desde arriba, gracias a la varía. Y de ahí largué el trabajo, de acuerdo con el patrón, me fui a Michigan, a Houston, conseguí trabajo ahí, me consiguió unos amigos, y gracias a Dios que me fue bien ahí, rete bien. Y eduqué a mis hijos. Ahí tengo un ingeniero, 2 abogados en Monterrey, 2 ingenieros y 2 abogados y 1 doctor. Y que no dejen la escuela a los muchachos, porque ahí está el futuro. El señor Gabriel Farías quiere contar un algo, ¿verdad que sí? Le quiero decir al pueblo, señor Farías, que cuando... Yo creo que mi tío Charro quiere platicar de la fumigación. Sí, nos fumigaban con tu ropa y todo, ropa y yo. Sí, fumigaban con tu ropa, pero la ropa, que el morral que llevaba uno, lo ponía en la parte. Y luego allá, entonces fumigaban todos los morrales juntos. Y ahora mira nomás. Que ahorita que nos dirán los gringos, no le hacen. Mexicanos en abundancia, vámonos. Escuela. Social commentary. Pero no sé, los que no sepan, los que no se hayan dado cuenta que el polvo ese era DDT. Era DDT, era lo que sprayaban con los aviones. Para las pesticidas, era DDT, y así los echaban, ¿verdad? A ver, ¿qué quería platicar usted, señor Farías? Bueno, yo salí de mi pueblito, porque allá no había ni carretera. Entonces, para mí, a los 18 años, 19, era la gran aventura salir de allí. Salimos unos 25, 30 a pie. Llegamos al Centro de Conservación a Guadalajara, ahí logramos tiempo, nos contrataron, agarraron un tren. Los asientos más de madera, más segunda, tercera. Duramos cerca de 1 semana para llegar a Mexicali. Y de allí, desde llegar a la línea, formado, a los nos llevaron, pasamos el desierto de Indio, nos pararon, nos dieron un lonchecito, una lechita, un sándwich, a seguir caminando. Llegamos a, me tocó ir a Riverside, California. Allí, era como un campo de concentración que había habido, no se acomodaron. Dijeron, aquí está un tenedor, un cuchillo y un tenedor y una cuchara. Cuídenlo. A las 2 de la mañana empezaba el almuerzo y a formarnos. Y de allí nos daban un atolito, una bolsita con un sándwich dulce, uno de Bolonia, una manzana y a trabajar. Me tocó primero a la uva, era duro, caliente. Se acabó la bomba a piscar naranja, pero aquellos árboles eran de 20 pies de altos, y a arrastrar la escalera y a correr. Llegamos a la tarde, la cena, unas ollas de caldo, una pata de guajolote con su caldo, y ya era todo. Y otro día lo mismo, lloviendo, había mucho sereno en el trabajo, y ganábamos un poco. Casi le quitaban, le cobraban el borde, le cobraban el ride, le cobraban hasta la vida seguro. California me gustó mucho, dije, si yo un día arreglara, me venía a vivir a California, pero como el destino me mandó para Texas, a lo más caliente. Me contraté en 54 con el Rio Paz, cuidar ganado, tenía ganado, tenía marrano. Varias veces me contraté como especial, pero por todo lo que ha pasado el señor me pasó a mí. Y después ya de más adulto, los llevé a mis hijos a Michigan, a Ohio,
y después me cambié a Chicago y duré 10 años, pero yo trabajé 43 años con 3, 4 lugares. Ahora duran un mes, dos meses, se aburren del lugar, del trabajo. El último trabajito fueron 20 años en la escuela de Montreal. Y aquí estoy, ahí tengo varios hijos, nietos, bisnietos. El señor Farías, cuando lo invitamos, una de las hijas de usted, señor Farías, me mandó un correo electrónico diciéndome que, Luisa, que si podía traer 20 personas a esta conferencia. Y ya son pocos. Más de 20 se trajo. A ver cómo les vamos a comer. Dice que le dijeron los hijos: papá, queremos que usted sea el más elegante de todos. La historia del señor Farías es que cuando ya se estableció aquí, él cuenta de que cuando estuvo en Chicago, que mandó a sus hijos a escuelas privadas de paga, dice, y le preguntó, pero ¿cómo le hizo, señor Farías? Porque no tenía trabajo donde ganaba mucho dinero, pero él tenía un don. He's a master billiards player. Y por conducto de billar mandó a los niños a la escuela católica. ¿Eh? ¿Qué tal? Y en su casa tiene una mesa, me está invitando. Te quiero preguntar yo al señor Eguía, cuando él contó sus historias. Él platicaba de qué difícil era dejar a su esposa y a la familia. Y la señora Guía está aquí. ¿Puede levantar su mano, por favor, señora Guía? Sí. Le quiero preguntar, señora Guía, a su esposo, que le pueda contar aquí al pueblo de las experiencias esas de cuando se venía usted y dejaba la familia en su tierra. Usted pueda contar, yo igual. No, yo quisiera contarte eso. Ahorita que estaba viendo yo los retratos que tienen ahí donde vinimos, vi la gente y me acordé del tiempo ese de cuando fui contratado en Monterrey. Llenaron el tren y no, ya cuando nos bajamos en Reynosa, ahí en el central, nos formaron de a uno, y la línea ya estaba acá en el puente y estaban bajando del tren. Y de allí nos pasaban al polvo, es cierto, eso, pero no es verdad. Al polvo y luego ya los rayos X y luego ya de allí a los Voces para donde nos llevaban, donde nos tocaba, ¿verdad? Y de lo demás, pues no. No tengo que contar, es todo lo que puede. Lo que queremos hacer es tomar un break. Como de 10, 15 minutos. Les quiero contar algo de donde estamos hoy mismo. Les quiero contar algo a los braceros y al pueblo también de donde estamos hoy mismo, donde estamos sentados y parados aquí. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes que conocen aquí los lugares estos, saben que este lugar donde estamos nosotros eran labores. Eran labores donde braceros trabajaron. El simbolismo de eso, de que se cultivó la tierra esta, se trabajó la tierra esta, ustedes y gentes así, trabajadoras, trabajaron esta tierra, y hoy, el 2012, estamos sentados aquí en la universidad. En la universidad, contando cuentos, ¿verdad?, de cómo se trabajó y cómo se hizo todo ese esfuerzo. Ahí es que tenemos que reconocer que estos lugares antes eran lugares que eran mucho, muy importantes. Y hoy mismo también son mucho, muy importantes, como platica mi tío Charro, y dice mi tío Charro, no dejen la educación, no dejen la educación.
¿Verdad, tío? Vamos a seguir con los cuentos. Bueno, esperemos que estén disfrutando al escuchar las historias de sus padres, de sus abuelos. Y si antes no las sabían, ojalá y que el día de hoy se vayan con un sentido más grande de apreciación que tengan para esos hombres que están aquí, de tanto que pasaron por nosotros para estar aquí el día de hoy y estar aquí hoy compartiendo todas sus historias para que todos nosotros sepamos exactamente cómo fueron las vidas de ellos. Ah, vamos a seguir la plática con el señor Valle. Señor Valle, quisiera que nos dijera usted, ¿qué propósito tuvo usted al venirse de Bracero? Aquí, el micrófono, señor Valle. Pues yo vine aquí a Estados Unidos. Sí. Vine aquí a Estados Unidos a... Quería conocer Estados Unidos. Y entonces, ahí anduve empezando a contratarme en Monterrey, porque en Monterrey era donde agarraban la gente. Entonces tenía un amigo que nos apreciábamos, que trabajábamos juntos, ahí en Morelos, se llamaba Lupe Alejandro. Entonces ese muchacho metía las listas en Monterrey, en la oficina de contratación, como a las 4 de la mañana, y ahí estaban. Entonces, como yo era de Nuevo León, pues Nuevo León no les daban chance, les daban chance nomás a los de Zacatecas, de otros estados, muy pobres. Y ahí en Montemorelos no estaba muy pobre de gente, porque había mucha naranja. Entonces, bueno, como quiera, este muchacho me dijo, si quieres ir para Estados Unidos, sí, sí quiero ir. Dijo, vente, aquí a la casa mía, y te voy a poner en la lista abajo de la gobernación, y puedes pasar para allá. Está bueno, así lo hice. Nomás apréndete el nombre de esto, el primer nombre. Bueno, pues lo aprendí. Ya cuando le hablaron a él, pues yo ya brinqué también. Y pues todos me miraron a mí, pues no me conocían a mí. Y pues ya pasamos. Entonces ya entramos y tiene que chequearse el motor. Es lo que estaban hablando ahorita, del polvo ese. Y pues todo, se tiene que chequear todo. Y debe estar organizando. Si no, vas para atrás. ¿No? Como quiera, pasé yo y nos vinimos en el tren. Era un carro y llegamos a Hidalgo y luego pues tenías que pasar de dos en dos. Allá te dan una fundigada y luego llegamos aquí y aquí nos dan otra. Y no te quedes parado, porque te quedes parado, hombre. Solo te bañan, sales como un payaso, hombre. Bueno, como quiera que sea, ya pasamos. Y ya andaban ahí los que querían gente. Y me dijeron a mí, ¿tú eres de Montemorelos? Sí. ¿Tú sabes trabajar las naranjas? Sí. Y bueno, bonito, 10. 10 para picar naranjas. Y pues luego vámonos a la camioneta. Y pues sí, teníamos hambre, como está diciendo el hombre ahí. Pues a comprar unas galletitas y una para comer. Pues casi la comida no le trae a uno. No, como quiera. Como quiera, la cosa toda pasó. Esto fue cuando pasé para Estados Unidos, ya que arreglé pasaporte yo, ya venía yo con mis papeles, y cuando llegué ahí a la migración, sí, para pasar para acá, me dijo
Tú puedes pasar para acá ya. Ya eres alto Estados Unidos. Y dice, ¿no vienes a hacer carga aquí tú? Dijo, ¿no vienes a hacer carga aquí tú? Dije, no. Yo no vengo, nomás me das trabajo a mí. Porque si vienes a hacer carga, no hay mucha gente que le dan y todo eso, que yo no. Digo, ¿y puedes ir a la guerra? Ahorita, estaba en la guerra. Dije, yo voy, dame un tanque de guerra ahorita. Y me voy. Yo luego. Dijo, ¿sabes qué? Es de la gente que queremos. Sí. Como quiera, todo está bien. Estoy contento, como quiera. Y aquí estamos. Yo soy una compañera de aquí. Gracias, me acuerdo cuando lo entrevistamos al señor Valle. Su hijo lo entrevistó. El hijo del señor Valle es el doctor Valle, que es profesor en una universidad en Lubbock, en Texas Tech, en Lubbock, donde trabajaron muchos de ustedes. Me acuerdo que varias personas platicaron de que trabajaron en el algodón allá en el West, en aquellos lugares de Lubbock y esos pueblos. Y me acuerdo que como terminó el señor Valle la entrevista, dijo algo semejante a lo que acaba de platicar hace ratito. Dijo el señor Valle, nosotros vinimos aquí a trabajar. No vinimos a quitarle nada a nadie. Vinimos a trabajar. Y me acuerdo que el señor Cosme González fue uno de los que nos dijo, porque varios aquí aplicaron para ese dinero, ¿verdad? Pero el señor Cosme González es el que van a buscar ahorita todos, porque a él sí le cayó el dinero. Vamos a ver, pero él tiene esa historia que les quiere contar o que puede contar, no sé si se las quiera contar, pero señor González, ¿usted quiere contarle al pueblo aquí de el 2007 o 8 más o menos cuando escuchó usted y lo que hizo? ¿Qué clase de documentaciones tenía usted que le tenía que entregar al consulado y cosas así? Bueno, gracias a todos ustedes que nos están escuchando, a todos los braceros, porque fuimos una persona de braceros, sufrida, pasamos por el agua, por ir a pasar a ver, de bracero. Aquí mi trabajo, que el primero que yo tuve después de los braceros, fue aquí en Monte Alto. Trabajé en la compañía Río Farma, con un mayordomo que se llamaba Esquirio Guajardo. Trabajé y nos estaban pagando $2 el día. Y teníamos que trabajar, pues no teníamos otra. Ya en eso llegaba la migración, pues ya vámonos, ya de todo. Pero le sufríamos como quiera, íbamos y nos volvíamos de vuelta para atrás. Así es que gracias a todos ustedes, muchas gracias. Y a ver qué más adelante. Señor González, antes de que te traiga el micrófono, ¿le puede decir a la gente aquí cómo fue que usted consiguió el dinero que le debían? Porque a usted sí se lo dieron, ¿verdad? Hace unos cuantos años le dieron su dinero. Que el gobierno se los había quitado, ¿verdad? ¿Puede decirles a ellos cómo fue que usted consiguió el dinero? Porque hay varios que todavía, o habrá muchos que todavía no tienen su dinero. No se lo ha regresado. ¿Cómo le hizo usted? Es que nosotros ya teníamos 50 años de estar peleando esto, porque Estados Unidos les mandó el dinero a México, pero México nunca respondió nada para nosotros. Entonces, hasta los 50 años fue cuando se nos iban a dar ese dinero que teníamos nuestro trabajo, que habíamos hecho nosotros. Así es de que
pues ahí nos dieron un poquito de eso, pero quedan muchos pendientes, porque muchos no tienen ya su mica. Y a eso pues no lo pudieron aprobar. Pero ahora se va a volver a abrir la oficina otra vez para ponerle dinero a esas personas. Porque pues, México está un poco duro para aguantarlo. Pero pues a ver, así es la cosa. Gracias. Bueno, la que estaba encargada de conseguir el dinero fue la señora González. Así que le voy a pedir a la señora González que explique algo aquí de lo que del proceso y se puede voltear así, señora González, para explicarle a la gente. Ah, yo soy la esposa del señor González. Nosotros cuando él fue a reclamar el dinero fuimos al consulado mexicano, llenó su aplicación y así fue como él comenzó a hacer el proceso para que él recibiera su dinero. Y ese proceso es que cuando se anunció, uno podía ir al consulado mexicano aquí en los Estados Unidos o podía ir derecho a la Secretaría de Gobernación en México. Bueno, pero como él era de aquí, como él vivía aquí, fuimos al consulado mexicano y todavía no había la oficina. Y entonces le dijeron que a los 2-3 días, cuando se iba a abrir, entonces fuimos a la oficina. Por televisión supimos de que ya el dinero ya se iba a dar. Muy bien. Y luego le cayó carta a él para ir a agarrar su dinero. Sí. Señor Martínez, tenemos entendido que a usted sí le dieron su dinero también. ¿Hace cuántos años? Y nos puede platicar cómo fue que usted consiguió ese dinero, porque aquí el señor Valle luego que dice que a él todavía no le da nada. Mire, yo anduve sufriendo bastante tocante a ese dinero. Fuimos a Monterrey, a, como dijo ahorita el señor, al lugar ese dedicado. Fuimos al Parque España. La línea era mucho, muy grande para poder llegar a ese lugar. Entonces mi esposa, que es mi compañera, se desesperaba porque estábamos sin comer ahí haciendo línea. Y no sé qué, nos vinieron para acá y metimos los papeles al consulado mexicano aquí en McAllen. Y pues pasó el tiempo y nosotros pues no había esperanza. Yo siempre me voy con mis hijos y con mi compañera a Minnesota a trabajar allá. Y estando allá, y mi chamaca esta que tenemos aquí, amistad con muchos de ustedes, me habló que ya estaba el dinero en el consulado, que se había mencionado mi nombre. Yo me vine de raíces de allá con unos familiares y el día que llegamos me fui con mi hija al consulado y un supuesto abogadito y personas estudiadas y topándose con una gente como nosotros que no tenemos escuela, trató de como de reírse de mí. Dijo, se siente muy orgulloso porque va a ganar su dinero. Dije, no señor. Dije, lo que pasa es una cosa. Dije, que ya estoy cansado por mis años de ver a ustedes todos trabajar y robarnos el dinero a todos los contratados. Porque usted también lleva parte. Y no se habló mi hija. Y le dice, ¿y usted quién es? Dígame quién es esta mujer que está aquí, esta chamaca está aquí. Que se la voy a dejar de tarea para que sepa que es mía la chamaca. Ya le dije, yo estoy trabajando en esto. Pues crean que con aquello el señor se sentía muy incómodo, muy enojado, y me daba un papel para que se lo firmara sin enseñarme el cheque. Dije, ya por favor no trates de picarnos los ojos. Si yo tuviera, si no quiere firmar, no lo firme, señor. Vaya a seguir a estar la línea de que están reclamando ese dinero. Ahí hay línea afuera. Si tuviera 10 años menos, sí lo hacía. Pero fíjese los años que tengo y miren cómo ando. Así que lo siento, le dije, deme el papel para firmárselo. Pero enséñame el cheque primero. Y ahí se acabó todo. Me dio el cheque, nos salimos. Gracias.
Bueno, yo creo que lo que queremos hacer también, porque tenemos varios hombres aquí que no han tenido la oportunidad de contar sus historias. Yo creo que sí hemos escuchado de unos, pero aquí vamos a empezar con el señor Ríos. Señor Ríos, para que usted se presente y que le cuente así a la comunidad algo de su experiencia como bracero. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hizo? Cosas así. Bueno, yo fui bracero. Yo soy Gumercindo Ríos, de Doctor Cosno Bolión. Yo cuando pasé de bracero, nos llevamos a Monterrey en un tren carguero. Llegamos a Reynosa y luego pasamos a Hidalgo y nos entregamos papeles y ya salimos de braceros. Pero lo malo es que no nos han entregado el dinero. Tenemos muchos años, 53 años de que no nos ha caído nada. Y fuimos a ver al cónsul y posiblemente a lo mejor si nos pueden ayudar ellos. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guadalupe León, también estamos en el problema de que no nos han entregado nada de dinero porque están amachados ahí con el dinero y pues yo fui uno de ellos que fui con ellos a ver el consulado para ver qué hace por nosotros porque pues es mucho, digo que ese dinero ellos lo están mangoneando, lo están jineteando y bueno, no voy a hablar de mi país, pero pues la verdad, todo el camino que tienen ellos allá en México, si no es uno es otro, están disfrutando de ese dinero, pues ¿por qué no nos lo entregan? ¿Qué esperan? Muchos les han gritado, han ido creo que al Palacio de Gobierno de Monterrey, y les gritan, les dicen que son unos rateros, unos estafadores, pero se dan cuenta que no les dicen nada, y pues estamos desesperados, digo, porque ya tanto yo he gastado dinerales en ir a Tampico, en ir a Victoria, a Reynosa también, y nada, no nos han entregado nada, y en fin, pues yo fui contratado 3 años aquí en el Valle de Texas, y a los 3 años arreglé pasaporte y me fui al norte, y entonces después fui pasando a mis padres, a mis hermanos, cuñados, en fin, toda la familia. Pero sí nos quedó, a mí me quedó esa cosa de que no nos han entregado dinero, ¿por qué no nos lo entregan? Digo, si estos americanos hubieran sabido pensar, hubieran dejado ese dinero aquí, se hubieran dejado aquí y con más ganas lo hubieran recibido, pues, ¿qué más valía? Pero esa gente por allá es pura gente triquetera que por un peso se hacen garras como andan ahorita. Y ahorita como está la política de los presidentes, ese dinero lo van a traer ellos mangoneando porque pues ellos quieren pues disfrutar de él y lo irán a entregar, será en un año más, no quién sabe, pero yo a mí sí me puede mucho como a los demás compañeros que realmente pues debía darles una poca vergüenza, digo, ¿por qué están haciendo eso? Y en fin, pues aquí estamos para seguir caminando adelante y muchas gracias por la atención de todos ustedes. Y aquí estamos. ¿Quiénes de ustedes tienen todavía su mica? Esa es la pregunta que está haciendo el señor. Yo le estaba preguntando ahorita aquí al señor. Yo anduve mucho, como dije, en el Parque de España, en Monterrey, en varios lugares. Pero siempre traía mis papeles. Traía unos contratos, traía también conmigo la mica. No la vine a entregar hasta que no me entregaron mi dinero. Toda la persona que no entrega su mica o que no la haya conservado, no los van a reconocer. Es tiempo y dinero que se trata de él. Yo le digo por experiencia porque ya no anduve. Gracias a todos. Señor Martínez, ¿usted nos puede decir quién es usted, de dónde viene y su experiencia como de bracero? El señor Noé Martínez, José Noé Martínez.
llamo Noé Martínez, yo soy brasero de 57, 58, 59, por ahí, 3 años. Y pues, también estoy igual, a mí no me han dado nada. Yo fui a Tampico, allá me documentaron todo. Ahorita no sé ni dónde traigo la mica porque me dijeron que ya no servía. O sea que ya no se iba a necesitar. Porque me dieron número de folio, que eso ya para que me pagaran. En Reynosa nomás no aparece. No me han dicho que está mal ni que está bien, nomás que no aparece en la lista. Y esto, ay, les quería contar yo del 59 pasé yo, porque siempre pasé por allá por Ingrid Paz. Y pasé aquí el 59, que pagué yo a una lista que corría en Monterrey, venía de Oaxaca. Yo di 50 pesos mexicanos por uno que faltaba en la lista. Y entré con puro de Oaxaca. Yo quisiera, o sea que nunca me acuerdo yo cómo se llamaba el señor. Yo tendría unos 20 años. Y el señor estaba casado con unos 24, 25. Él se portó muy bien conmigo, es aquí en el couch. Y las barracas estaban en primera. Entonces, él todas las tardes iba por mí porque yo estaba con puro de Oaxaca. Pero en las oficinas sí di mi nombre y todo, cuando nomás era para entrar al corralón allá en Monterrey. Y él iba por mí todas las tardes que salíamos de andar piscando el jote. Ya nunca lo he vuelto a pescar yo aquí. Y iba por mí porque todos los de Oaxaca comían en el suelo. Se juntaban las ruedas así y se iban a la labor descalzos. Y los tenían unos guaraches nomás para ir a la tienda. Entonces ahí comían así y aquel llegaba, todas las tardes llegaba por mí y me daba a cenar en su casa. Él estaba como recién casado, estaba joven. Pero no me acuerdo de su nombre, si no ya lo hubiera buscado desde cuando. Yo quiero leer desde el 71. Y no, pues no me acuerdo. Él vivía en el campo. Es todo lo que puedo decir. No lo ha visto desde entonces. Nunca. ¿Y se acuerda cómo se llamaba? No me acuerdo. No se acuerda cómo se llamaba. Pero es posible que el señor viva aquí en el caos. Debe, porque pues está chiquito ahí. Está chiquito, sí. Sí. En el tiempo estaba más chiquito. Sí. Señor Cabrera, ¿nos puede platicar usted quién es usted, de dónde viene y qué es lo que hizo como de bracero? Yo me llamo Carlos Cabrera, vengo del municipio de Alcalde, Tamaulipas. Y entré de bracero el 62, me tocó a Bisprin la mesa a pescar algodón. Y el 63 a Michigan a pescar pepino. Cuando llegamos a Michigan nos tocó con puro de Oaxaca. Y pues la harina nunca la habíamos comido. Compramos una morrada de harina y pues nadie sabía amasar. Oiga, amanecemos todos empachados. La harina no la comíamos allá en el rancho. Y nosotros que compramos pura. Las tortillas bien duras, porque pues, para allá, para Michigan, no llegaba la maseca, no, nos pagaban a 1.5 creo la hora, al pepino, un canasto que echara a una traguita que iba un negrito, y ya